Bienvenidos al público asistente. Escaso hoy, se nota que hace frío. Y bienvenidos a los concejales y vamos a dar comienzo, si os parece, a la sesión ordinaria del 22 de noviembre de 2013. Y lo hacemos, como es habitual, con el primer punto del orden del día, que es aprobar el borrador del acta de la sesión anterior de fecha 30 de septiembre de 2013. ¿Alguna observación, alguna alegación al acta? ¿No? Pues si nadie tiene ninguna alegación, procedemos a votar el acta. ¿Votos a favor de la misma? Por unanimidad, queda aprobada. Punto segundo del orden del día, aprobar el convenio de colaboración con la comarca del Bajo Aragón en materia de educación infantil, primer ciclo. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 19 de noviembre. Visto el convenio de colaboración entre la comarca del Bajo Aragón y este ayuntamiento en materia de educación infantil de primer ciclo, resultando que en virtud de lo establecido en la cláusula segunda del citado convenio, la comarca del Bajo Aragón se compromete a aportar 50.000 euros con destino a financiar los costes del profesorado de la Escuela de Educación Infantil de este municipio, devengados desde el 1 de enero a 31 de diciembre de 2013. Visto lo cual, la comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el convenio de colaboración entre la comarca del Bajo Aragón y este ayuntamiento en materia de educación infantil de primer ciclo. Segundo, facultar al señor alcalde don José Ramón Ibáñez Blasco para que en nombre y representación del ayuntamiento formalice el pertinente convenio. Gracias, Constantino. Jesús. Hola, buenas tardes. Bueno, por explicar un poco, como consejero de la comarca que soy, por explicar un poco por qué se ha llevado estos convenios a los ayuntamientos, decir que a pesar de que las comarcas no tienen esta competencia, que es una competencia impropia, sí que es verdad que a raíz de una enmienda del Partido Aragonés a los presupuestos de la comunidad autónoma, aumentaron 20 millones la dotación a las comarcas. Sin embargo, esta, digamos, enmienda acarreó un lastre, que era financiar las guarderías infantiles, que es una competencia que no es propia de las comarcas, es de otras administraciones. Hemos de considerar que, al fin y al cabo, pues es un mal menor, es decir, en los tiempos que corren, cuando algo llega y tiene alguna condición, pues que nos queda menos que acatarla y que aceptarla. Pero nuestro grupo considera que las competencias de educación no le corresponden a la comarca y los dineros que llegan a la comarca han de ser destinados a las competencias propias, que son las que son, ¿eh? No estas. Pero bueno, la coyuntura económica es la que es y bienvenidos sean. Gracias, Jesús. Alberto. Sí, buenas tardes. Pues bueno, como bien ha dicho Jesús, este importe que llega a través de las comarcas, bien es dicho que viene a través exigido de una dotación que hizo el Gobierno de Aragón. Y pues lo que al final tenemos es que en este año 2013, pues con la aportación de la Diputación Provincial de Teruel, que era de 9.000 euros, y estos 50.000 euros, que como bien hay que decir, vienen a través de la comarca, pero bajo una exigencia del Gobierno de Aragón, el importe final de la financiación es de 59.000 euros, que estamos hablando del mismo, el importe que en teoría tuvo que llegar en el año 2012 y que por la situación coyuntural del Estado al final no llegó lo que se preveía, que eran de 60.000 euros. Pero bueno, este año, pues en definitiva, estamos ya en los mismos términos que en teoría tuvieron que llegar en el año 2012, por lo tanto hay que agradecer la satisfacción de este importe y pues bueno, en definitiva, bienvenido sea todo el importe que recibimos y así hay que aceptarlo. Nada más. Muy bien, gracias, Alberto. Por nuestra parte, a ver, lógicamente, pues bienvenido sea el convenio. Pero bueno, algunas cosas sí que también me gustaría a mí decir al respecto. A mí me parece una situación kafkiana la que se está viviendo con la financiación de las escuelas infantiles, que como bien decía el portavoz del Grupo Aragonés, no es competencia de las comarcas, pero tampoco de los ayuntamientos.
los ayuntamientos no tenemos competencias en materia de educación. Esto es una competencia del Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón anterior lo que decidió es que tenía intención de implantar la escuela infantil de 0 a 3 años, la educación de 0 a 3 años, de forma gradual y progresiva, hasta que pudiera hacerse cargo de todo, pues se firmaba unos convenios con los ayuntamientos por los cuales el Gobierno de Aragón pagaba el coste del personal, el coste de los profesores de educación infantil, que además estamos hablando de profesores, estamos hablando de personas con la titulación adecuada, porque estamos hablando de educación, no estamos hablando de una guardería para guardar niños ni de una ludoteca, estamos hablando de educar a los niños desde los 0 años. Lo que ha pasado a continuación, pues bueno, es un poco pues dentro de la línea que el Gobierno de Aragón y el Gobierno del Partido Popular a nivel nacional, a nivel de España y de Aragón está trabajando, pues es un poco que no sabe, van como cuando le cortas la cabeza a un pollo, empieza a dar vueltas y no sabe para dónde tiene que ir. Lo que ha ocurrido aquí es que el Ayuntamiento de Granada venía percibiendo 66.000 euros, que es el coste de las tres profesoras que tenemos en los tres grupos de la escuela infantil. De ahí pasamos ni más ni menos al año pasado, que no tuvimos una subvención en torno a 40.000 euros del Gobierno de Aragón, directamente del Gobierno de Aragón, la Consejería de Educación, que es quien debería seguir concediendo estas subvenciones. Y finalmente, en el año 2013, hemos pasado a 59.000 euros, 50.000 del Gobierno de Aragón a través de la comarca, ya digo, una fórmula un tanto kafkiana, porque no entendemos para qué necesita el Gobierno de Aragón hacer esto a través de la comarca, cuando lo podía hacer directamente a través de los ayuntamientos, como se ha venido haciendo hasta ahora. En cualquier caso, lógicamente, mucho mejor son 59.000 euros que 40.000. Al bajarnos la subvención a 40.000, lo que tuvimos que decidir en este ayuntamiento, todos los grupos, es modificar la cuota que las personas, las familias que llevan a los niños a esa escuela infantil, pues tuvimos que aumentar la cuota, porque como ayuntamiento podemos sufragar lo que son los costes de mantenimiento, de limpieza, de materiales, esos son los costes que como ayuntamiento en su día decidimos aportar y son los que podemos aportar, pero no podemos pagar el coste de las personas que trabajan allí, de los profesionales de la educación que trabajan allí, y por eso hubo que subir las cuotas. Lo pensaba comentar luego en informes de la alcaldía, cuando comentemos las ordenanzas fiscales, pero bueno, en cualquier caso, ya adelanto que, aunque no sabemos qué es lo que va a pasar en el año 2014, porque además las subvenciones no las dan por año natural, estamos hablando de las del 2013, estamos en noviembre, quiere decirse que nos las ingresarán, pues con un poco de suerte, yo espero que en enero o ya veremos, porque antes de final de año me parece que va a ser complicado, pero bueno, como mucho a final de año, y eso quiere decir que el Ayuntamiento de Granada hemos tenido que soportar la financiación de la escuela infantil durante todo el año con nuestros propios ingresos. O sea que, aun siendo así, aun siendo positivo, que te den al final lo que te ha costado, pero durante todo el año tienes que estar asumiendo una cantidad que en principio el Ayuntamiento de Granada no debería asumir ni tiene obligación de asumir. Pero ya digo, si finalmente tenemos que trabajar con la cifra del 2013, porque para el 2014 aún no ha habido ningún responsable del Gobierno de Aragón que nos haya sabido decir cuánto nos van a dar para el año 2014. No se sabe. Pero lo que sí que sabemos es que en el 2013 hemos recibido más subvención de la que preveímos cuando fijamos la cuota. Por lo tanto, lo que sí que podemos adelantar, no sé en qué cuantía, pero entiendo que será una cuantía considerable, para el curso 2013-2014, a partir del mes de enero, lo que plantearemos en un pleno o en una comisión de Hacienda es volver a rebajar la cuota de los niños que van a la escuela infantil, porque hemos tenido más subvención, aunque probablemente al año que viene, como no sabemos si nos va a dar la misma o la mitad otra vez, pues igual al año siguiente tenemos que volver a aumentar la cuota. Por lo tanto, decía que es una cosa bastante kafkiana y bastante desagradable, porque lo lógico es que supiéramos, como sabíamos antes, que el personal lo paga el Gobierno de Aragón, que es el convenio que teníamos firmado con el Gobierno de Aragón, y el Ayuntamiento nos hacemos cargo del resto de gastos. Esa es la situación, esa fue la causa por la que subimos las cuotas el año pasado y esa será la razón por la que las bajaremos el próximo, pero no nos parece la forma más adecuada de tratar un tema tan importante como es la educación infantil, que, insisto, para nosotros es básico que los niños empiecen a educar a partir de los 0 años, desde que nacen. No es lo mismo que tenerlos en un sitio guardados. Eran las antiguas guarderías donde no había profesores, donde había personas que atendían a los niños, los cuidaban, pero no les educaban. Esto es una escuela de educación infantil y la educación es competencia del Gobierno de Aragón. Y el Gobierno de Aragón debería haber cumplido
el compromiso que tenía con todos los ayuntamientos de pagar el profesorado y los ayuntamientos hacernos cargo de lo que he dicho antes. En cualquier caso, pues eso, vamos lógicamente a alegrarnos de que a final de año podamos firmar el convenio con la comarca, que como también decía Jesús, no es competencia suya, y podamos recibir estos 50.000 euros de la comarca y los 9.000 de la Diputación, que en tanto en cuanto no tengamos firmado este convenio con la comarca, tampoco la Diputación Provincial nos libra esos 9.000 euros. Por mi parte, nada más, no sé si algún concejal quiere añadir algo al respecto, y si no pasaríamos a votar el segundo punto del día, que como decía, es aprobar el convenio de colaboración con la comarca del Bajo Aragón en materia de educación infantil de primer ciclo. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad queda aprobado el segundo punto del orden del día. Y pasamos al tercero, que es nombramiento de don Manuel Pascual Conesa Aguilar como patrono de las fundaciones Centro Buñuel Calanda y Fundación Calanda. Señor secretario. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 19 de noviembre. Ante la necesidad de cubrir la vacante sobrevenida en el cargo de patrono de las fundaciones Centro Buñuel Calanda y Fundación Calanda, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, conforme a lo establecido en el artículo 10 de los estatutos de la Fundación Centro Buñuel Calanda, los miembros del patronato serán coincidentes con los integrantes de la Comisión de Cultura. Pues bien, habiendo renunciado doña María Herrero Herrero al cargo de concejal y miembro de la Comisión de Cultura de este ayuntamiento, se designa vocal del patronato de la Fundación Centro Buñuel Calanda al concejal don Manuel Pascual Conesa Aguilar. Segundo, conforme a lo establecido en el artículo 14 de los estatutos de la Fundación Calanda, y habiendo renunciado doña María Herrero Herrero al cargo de concejal de este ayuntamiento, así como al de patrono de dicha fundación, se nombra patrono de libre designación en sustitución de la renunciante a don Manuel Pascual Conesa Aguilar. Bien, no sé si alguien quiere decir algo al respecto. Manuel Pascual, puedes decir lo que creas conveniente. Hacia arriba de todo. Bueno, primero, buenas noches. Simplemente, nada, apuntar que entro en el patronato del Centro Buñuel, pues con la intención de aportar ideas, de ayudar, como hacen mis compañeros que están ahora mismo y que han estado durante estos años. Y, vamos, creo que es un momento difícil, especialmente para la cultura. Y bueno, todo que sea intentar ayudar y aportar a que el Centro Buñuel siga funcionando como hasta ahora y si puede ser mejor, pues ahí estaré. Y en cuanto a la Fundación Calanda, pues bueno, igual pues entro a formar parte de ella y intentar ayudar, pero en este tema creo que está en vía muerta ahora mismo, pero bueno, ahí estoy dispuesto a lo que surja, a lo que haga falta. Muy bien, gracias Manuel Pascual. Alberto. Sí, nada, simplemente dar las gracias a Manuel Pascual, felicitar, dar las gracias por querer formar parte de las dos fundaciones y nada, instarle a seguir trabajando en la misma línea y en la buena línea que se lleva haciendo en estas fundaciones, nada más. Dar la bienvenida a Manuel Pascual, aunque ya lo hicimos cuando tomó posesión de concejal, para poder pertenecer a las fundaciones, que esto de las fundaciones, en fin, es una cosa que yo no lo acabo de tener demasiado claro, pero que en su día se decidió que el Centro Buñuel Calanda fuera una fundación porque se pensaba que eso iba a posibilitar que hubiera mecenazgo, o sea, que hubiera empresas, que hubiera instituciones que se incorporaran a ese patronato, que es mucho más, es factible en ese caso y no si dependía directamente del ayuntamiento como un organismo más del ayuntamiento. Desgraciadamente se tomó la decisión, pero no hemos sido capaces o no ha habido ninguna empresa interesada hasta el momento en participar en ese patronato y en aportar fondos que permitan el sustento de ese centro, a excepción hecha, y me gusta siempre recalcarlo porque me parece muy importante, de Caja Rural Provincial de Teruel, que sin pertenecer al patronato, pero es la única institución, junto con el Ayuntamiento de Calanda, que en estos momentos permite que el Centro Buñuel esté abierto. Y en el segundo caso, la Fundación Calanda, pues también es otra, en el mismo sentido, este ayuntamiento, en corporaciones anteriores, hace ya bastantes años, decidió
pues una aventura, me parece a mí, que es hacer actividades empresariales. Sí que es verdad que eran centros especiales de empleo, donde el objetivo era pues dar empleo a personas con discapacidades, y como objetivo lo apoyamos y lo compartimos, pero ya digo, creemos que los ayuntamientos meternos a empresarios pues no suele ser algo que normalmente salga bien, desgraciadamente, ¿no? Y bueno, pues la Fundación Calanda, de ella directamente dependía Talleres Montajes Calanda, Tamoca, que yo creo que todo el mundo recordará cómo finalmente acabó, y en estos momentos lo que estamos haciendo esta corporación es intentar disolver Talleres Montajes Calanda. Era una sociedad limitada unipersonal, creo que se dice exactamente así, que depende directamente de la Fundación Calanda, y lo que queremos hacer es disolver la empresa, pero que no podemos, porque como la empresa tiene deudas, pues si no se pagan las deudas, no podemos disolver. Es verdad que tiene más activos que pasivos. Talleres Montaje Calanda es propietario, y a su vez la Fundación Calanda, de una nave en el polígono industrial de Calanda, que vale más de la deuda que tiene. Bueno, vale más, en fin, ahora no se sabe mucho lo que valen las cosas, ¿no? Pero en principio está tasada con un valor muy superior a las deudas que tiene Talleres Montaje Calanda. En cualquier caso, lo que decidimos es, al principio de la legislatura, pues hicimos una especie de consejo de administración, que el único objetivo que tiene es intentar disolver esta fundación y olvidarnos de esa aventura, digamos, empresarial, entre comillas, y lo que estamos esperando, pues a ver si encontramos los fondos, porque tenemos dos opciones, o bien alguna institución, pues el Gobierno de Aragón, se me ocurre, nos da una subvención al ayuntamiento para que con esa subvención podamos pagar las deudas que tiene, y el ayuntamiento podría hacerse propietario de esa nave. La otra posibilidad que tenemos es encontrar a alguien que nos compre la nave, alguna empresa que estuviera interesada en la nave, que la comprara, y pues con lo que cobráramos el ayuntamiento podríamos pagar la deuda que tiene la empresa, teniendo en cuenta que un acreedor de Talleres Montajes de Calanda es el ayuntamiento de Calanda, porque el ayuntamiento de Calanda también, con buen criterio, pero al final no lo pudimos recuperar, estuvo pagando como 3 o 4 meses la nómina de los trabajadores de Talleres Montaje Calanda, a ver si se encontraba una solución. Finalmente no hubo ninguna solución, y el ayuntamiento también somos acreedor, en este caso, de la empresa de Talleres Montaje Calanda. En definitiva, mientras no encontremos a alguien que nos compre la nave y con eso podamos pagar la deuda, o bien alguna institución nos ayude para poder hacer frente a lo que como ayuntamiento no podemos hacer, pues estaremos en esa situación. Pero, en fin, en cualquier caso, cuando reunamos la fundación, pues ya hablaremos allí con más profundidad. Y pues desearle a Manuel Pascual los mejores éxitos y el mayor esfuerzo y trabajo, fundamentalmente en el centro Buñuel, porque ahí es donde en estos momentos tenemos un problema que entre todos deberemos intentar resolver. Yo, señor secretario, si no me dice lo contrario, entiendo que esto no se vota. Es el nombramiento de don Manuel Pascual, supongo, o sí se vota. Sí. ¿Sí se vota? Bueno, pues vamos a votar el nombramiento de Manuel Pascual Conesa Aguilar como patrono de las fundaciones Centro Muñoz Calanda y Fundación Calanda. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los presentes, queda aprobado. ¿Lo has conseguido apagar o no? ¿No? Rómpelo. Bueno, pasamos al punto cuarto del orden del día. Aprobar el convenio con la comarca del Bajo Aragón para financiar las actividades y funcionamiento del centro Buñuel Calanda. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 19 de noviembre. Visto el convenio de colaboración entre la comarca del Bajo Aragón y este ayuntamiento en materia de cultura para 2013, resultando que en virtud de lo establecido en la cláusula segunda del citado convenio, la comarca del Bajo Aragón se compromete a aportar 2.000 euros con destino a financiar actividades de difusión de la figura y la obra de Luis Buñuel con motivo del 30 aniversario de su muerte. En vista de lo cual, la comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el convenio de colaboración entre la comarca del Bajo Aragón y el Ayuntamiento de Calanda en materia de cultura para 2013. Segundo, facultar al señor alcalde para que en nombre y representación del Ayuntamiento formalice el pertinente convenio. Gracias, Constantino. Manuel Pascual o Jesús. Como el próximo punto es similar, hablaremos por economía. Uh-huh. Hablaremos. Muy bien.
Alberto. Sí, nada, pues igual en la misma línea de Jesús. Si queréis, pues podemos hacer el debate conjunto de los dos puntos, ¿vale? Igualdad que hablemos en uno como en otro. En todo caso, pues si os parece, como no ha habido intervenciones por parte de los grupos de la oposición, las haremos en el siguiente punto todos y procedería a aprobar el convenio con la comarca del Bajo Aragón para financiar las actividades y funcionamiento del centro Buñuel Calanda. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes queda aprobado y pasamos al punto quinto, que es aprobar el convenio con la comarca del Bajo Aragón para financiar la celebración de las 29 jornadas nacionales de exaltación del tambor y el bombo. El secretario. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 19 de noviembre. Visto el convenio de colaboración entre la comarca del Bajo Aragón y este ayuntamiento para la financiación de actuaciones en materia de turismo durante 2013, resultando que en virtud de lo establecido en la cláusula segunda del citado convenio, la comarca del Bajo Aragón se compromete a aportar 500 euros con destino a financiar los actos de presentación de las Jornadas Nacionales del Tambor y del Bombo a celebrar en Calanda en 2014. La comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el convenio de colaboración entre las dos instituciones con destino a financiar la presentación de las jornadas nacionales. Y segundo, facultar al señor alcalde para que en representación del ayuntamiento formalice el correspondiente convenio. Muchas gracias, Constantino. Jesús, ahora tiene la palabra. Buenas noches de nuevo. Bueno, en mi calidad de responsable del área de cultura, turismo y patrimonio cultural de la comarca, explicar un poco por qué hemos llegado a las firmas de estos convenios. Realmente, la enmienda referida en el punto número 2 a los presupuestos de la comunidad autónoma dio algo de oxígeno al presupuesto de la comarca. Dio algo de oxígeno, sobre todo, en las secciones de la comarca, de sus competencias propias, que suelen sufrir más los recortes, que son las consideradas que no son imprescindibles para el desarrollo ordinario de la comarca como puede, y importante para la población necesitada, como puede ser acción social, que es la digamos sección prioritaria de la comarca. Como nos dio esta enmienda cierto oxígeno, sí que pudimos recuperar algunos de los programas olvidados que venían de la época de las vacas gordas económicas, de transferencias cuantiosas de dinero. Yo particularmente me di cuenta de que algunos de estos programas, Calanda, el municipio de Calanda, pues no tenía nada. Y dentro del programa Poplum, y atendiendo a las sugerencias del equipo de gobierno de este ayuntamiento, creímos conveniente apoyar el centro Buñuel Calanda, que por otras circunstancias que luego se pueden explicar, pues está atravesando penurias económicas por el recorte de otras administraciones. Aprovechando también el aniversario de la muerte del genial cineasta, pues tuvimos una ocasión que debimos aprovechar y dotar a la Fundación Centro Buñuel Calanda con una cantidad de 2.000 euros, que no es que sea mucho, pero es un gesto y por otra parte tampoco levanta las suspicacias de los otros 19 pueblos restantes. Esto en cuanto a la Fundación de Centro Buñuel. Y en cuanto al turismo, es una subvención que podíamos considerar incluso ridícula, 500 euros, pero más que una subvención es un gesto para el año que viene. El compromiso de la comarca es, en circunstancias iguales y ordinarias a la de este ejercicio que estamos acabando, es apoyar las jornadas con una cantidad, más cuantiosa, por supuesto, y creo que hasta importante dentro de el presupuesto ordinario de mi sección. Por lo tanto, quiero transmitir que aunque la cuantía pueda parecer mínima, ínfima, la consideramos un gesto
para el 2014 y el apoyo de la institución al Ayuntamiento de Calanda y a las jornadas que creemos sinceramente que bien se lo merecen. Nada más. Gracias, Jesús. Alberto. Sí, nuevamente pues agradecer un tanto en cuanto a la comarca. Había hecho llegar Alberto, que no está encendido, me parece. Ahora. Sí. Sí, bueno, comentaba que agradecer nuevamente a la institución de la comarca el apoyo económico tanto para el centro Buñol Calanda, que el bien es, no es un importe mayúsculo, pero que ayudará a financiar pues un poco las actividades que se den en él. Y como y en el tema de las jornadas nacionales, pues como bien dice Jubierre, entiendo que es un gesto y que el año posterior, en el año 2014, habrá un apoyo más importante para la realización de las mismas. Nada más. Gracias, Alberto. Bueno, pues yo por mi parte lo primero que quiero hacer es agradecer a la presidenta de la comarca, a los consejeros comarcales, pero especialmente a Jesús Jubierre, porque, como ha dicho, él es el responsable del área en la comarca. Y, bueno, los 2.000 euros del centro Buñol, la verdad es que no es una cantidad hasta allá, pero es muchísimas 2.000 veces más de lo que pone la Diputación Provincial de Teruel, por ejemplo, que pone 0 euros, o prácticamente es 2.000 veces más de lo que pone el Gobierno de Aragón en lo que es la actividad ordinaria del centro. Y lo mismo prácticamente que lo que pone el Gobierno de Aragón en la celebración del Festival 22 por Don Luis. Este año, si no recuerdo mal, ha sido 2.500 euros. O sea que si tenemos en cuenta la diferencia de potencial económico de ambas instituciones, de lo que es la comarca del Bajo Aragón y el Gobierno de Aragón, pues me parece una cantidad pues desorbitante, ¿no? Aunque desgraciadamente pues no va a servir para evitar los problemas que tenemos dentro del centro, pero sí que nos va a venir bien, como ha dicho Jesús, en sufragar algunos gastos que tuvimos para el aniversario del fallecimiento de Luis Buñuel. Y al menos pues lo que demuestra también es eso, es un, por lo menos el cariño y la comprensión de una institución cercana como es la comarca, el cariño que nos gustaría obtener por parte del resto de instituciones, porque a veces no solamente las cosas se solucionan dándote dinero, tampoco pedimos que nos den dinero, sino que bueno, pues que el Gobierno de Aragón pues planteará hacer exposiciones o planteará hacer actividades dentro del centro, y las puede hacer perfectamente, directamente, y nosotros dejarles el espacio, ¿no? Por lo tanto, ya digo, me parece, es un gesto, así lo entiendo. Creo que la comarca del Bajo Aragón, cuando más ha colaborado con el centro Buñol, debíamos estar hablando en torno a 5.000 euros que se daban entonces para, además el centro Buñol nos hace una función en Calanda y en la comarca, hace de oficina de turismo también, y entiendo que bueno, por esa parte también la comarca pues nos apoya, ¿no? Por lo menos antes nos apoyaba como oficina de turismo, y ya digo, en cualquier caso son 2.000 euros que para mí son muy importantes por lo que representan de apoyo a un proyecto emblemático y que entre todos debemos de sacar adelante. Lo mismo ocurre con la de las jornadas nacionales. También es cierto que estamos hablando de una subvención del año 2013 y en el 2013 pues el Ayuntamiento de Calanda, el único gasto que hemos tenido que soportar prácticamente hasta el momento, ahora en los próximos días tendremos alguno más, lo comentaremos después, pero ha sido pues la presentación que hicimos en Alcira, que fueron las últimas jornadas, el vídeo que llevamos allí, que además creo que gustó mucho, y los carteles, el cartel de las jornadas. Por lo tanto, pues bueno, como tampoco hemos tenido un nivel de gasto excesivo, pues en fin, también es una ayuda testimonial, pero que también creo que refleja pues eso, el interés de la comarca y el apoyo y el cariño para que en el año 2014 pues las jornadas nacionales que se celebran en un municipio de la comarca del Bajo Aragón, en este caso en Calanda, pues que puedan salir como todos esperamos que salgan, y bueno, estaremos pues atentos a cuando se apruebe el presupuesto en la institución comarcal, a ver finalmente de cuánto dinero pues pueden aportar desde la comarca para la celebración de las jornadas nacionales, así como el compromiso, en este caso sí que tengo un compromiso por parte del Gobierno de Aragón, del consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, que en el FITE del 2014 se incluirá las jornadas nacionales con lo que no me has dicho todavía es con qué presupuesto, pero en fin, yo entiendo que, pues, y además el interés que por parte de la directora general de Turismo también se tiene en cuanto a la ruta y declararla de interés turístico nacional y demás, pues en fin, yo espero y deseo y estoy convencido
y ojalá no nos tengamos que volver a defraudar por este motivo, que finalmente vamos a contar con una financiación digna para las jornadas, que eso junto al apoyo de esas instituciones, junto con los voluntarios y el afán de colaboración que hay por parte de todas las asociaciones y cofradías del municipio, pues no me cabe ninguna duda de que finalmente vamos a poder hacer unas grandes jornadas sin un presupuesto excesivo, pero sí con un presupuesto digno que nos permita, pues al menos el acto del pregón y aquellos actos más emblemáticos, pues hacerlos con la dignidad que todos pues queremos y debemos hacer. Entonces, bueno, bienvenidos sean estos 500 euros para este año. También es cierto que hasta ahora ha sido la única institución, la comarca, que nos ha ayudado para los gastos que hemos tenido este año, y pues veremos a lo largo de cuando se van cerrando los presupuestos de la comunidad autónoma y de la diputación, que espero que si no en las jornadas nacionales, al menos en las jornadas de la ruta, pues también nos apoye de alguna forma. Y también convenimos con la presidenta de la Diputación Provincial, que vino a acompañarnos un día de las fiestas del Pilar. Le habíamos solicitado una reunión, todos los grupos, con ella, y nos dijo que no nos desplazáramos a Teruel, que vendría ella a Calanda. Estoy pendiente de cerrar la fecha para poder tener una reunión también con la presidenta de la Diputación y, bueno, plantearle pues las cuestiones que en estos momentos tenemos encima de la mesa, que son el Centro Buñuel y las jornadas de la ruta y las jornadas nacionales, fundamentalmente. Si ningún concejal quiere decir nada más, pues pasaríamos. Sí, Alberto, dime. Sí, bueno, conforme a que se está recalcando aquí día tras día, pleno tras pleno, la no aportación o la no ayuda del Gobierno de Aragón a esta institución, en un anterior pleno yo, José Ramón, te comenté que... ¿Te refieres al Ayuntamiento o al Centro Buñuel en concreto? ¿Perdona? Que si te refieres al Ayuntamiento o al Centro Buñuel en concreto. No, al Centro Buñuel. Vale, es que no sabía. Conforme... Sí, todo esto viene porque se dice que el Partido Popular es el que con su no hacer está proponiendo el cierre del Centro Buñuel Calanda. Si pasamos la historia con respecto al CBC, pues con respecto a la construcción del CBC, que se hizo ya hace ya muchos años, yo creo recordar que se financió el 100% por el gobierno el gobierno central. Por aquel entonces el ministro Álvarez Cascos, el Ministerio de Fomento, es el que financió Centro Buñuel Calanda. En esos años la aportación del gobierno de Aragón, que era del Partido Socialista, aportó 0 euros. Sí que es cierto que en el centenario de Luis Buñuel, sí que el Gobierno de Aragón aportó 25 millones de pesetas, que fueron aportados en tres pagos para la celebración del centenario. Pero, a más, conforme a los convenios que había entre Diputación Provincial, Gobierno de Aragón, Caja Rural y Ayuntamiento de Calanda, todo viene derivado porque el convenio del 2011... Por parte de este ayuntamiento no se firmó. Y no se firmó porque en una reunión que mantuvimos con una de las concejalas del Partido Socialista en Zaragoza, en el área de cultura, el señor director dijo que ese convenio, cuando él llegó al Gobierno de Aragón, ese convenio no existía. Por lo tanto, instaba a realizar uno nuevo, pero que es que ese no podía firmar. Entonces, yo lo que vuelvo a reiterar es que, aparte de todo esto, hay que instar otra vez al equipo de gobierno a que firme, a sentarse en una mesa, reunirse con el director de cultura y firmar un nuevo convenio para que la institución del Gobierno de Aragón pueda aportar otra vez la cantidad. Yo me presto a trabajar, a ayudar tanto al equipo de gobierno, a interceder, a lo que haga falta, pues para que sentarnos en otra mesa y otra vez que vuelva a recibir ese importe. Y nada más, instar, pues sí que es cierto que hay un déficit ahí en ese Centro Buñuel Calanda, pero que también de la Diputación Provincial este año se recibió más de 100.000 euros para gasto corriente que no estaba contemplado en el presupuesto y que también podría ir a haber destinado al gasto del Centro Buñuel Calanda. No sé, gestionar un poco mejor, hacer una gestión más eficiente del centro, reorganización del centro, recolocación de las personas, si fuera así, en otros departamentos o en otra parte, pues para que minorizar costes e intentar que el Centro Buñuel Calanda no se cierre y siga realizando toda serie de ejercicios y todas las actividades que hay previstas en él. Nada más.
Muy bien, Alberto. Yo creía que había quedado el tema bastante bien, pero en fin, si tienes ganas de que debatamos de esto, yo ya sabes que por mí encantado. La historia es muy bonita, Alberto. La historia, a mí me parece muy bien que nos cuentes todas las historias que quieras y que Álvarez Cascos y el 1% cultural y el centenario, pero mira, yo del pasado no vivo. Es que el que gobierna en estos momentos Aragón es el Partido Popular. Y yo no he dicho nunca que el Partido Popular quiera cerrar el centro. Yo he dicho que el gobierno de Aragón, si por el gobierno de Aragón fuera, y lo digo otra vez aquí con las cámaras delante, si por el gobierno de Aragón fuera, el centro Unión estaría cerrado. Porque nos hemos sentado en una mesa con el señor don Humberto Vadillo media docena de veces, lo hemos invitado a Calanda, lo hemos invitado a las presentaciones que hacemos con el director del festival 22 por Don Luis todos los años, y no nos ha hecho ni puñetero caso, Alberto, ni puñetero caso. Todo lo que dice del convenio de 2011 es mentira, es que es mentira. Es mentira, Alberto, es mentira. Y el día que quieras, yo con ese señor no voy a hablar más. Si quiere venir, que venga a Calanda. ¿Entiendes? Porque yo, como alcalde de Calanda, y el municipio de Calanda se merece un poco más de respeto, un poco más de decencia de la que tiene ese señor con el centro Buñuel. Pues no, y Gacho ha sido engañarnos desde el primer día que nos sentamos con él, que es que hemos ido siempre a todas las reuniones representantes de todos los grupos políticos si han querido. Y no ha hecho más que engañarnos. Alberto, tú has estado en la mayoría, y si no, algún compañero de tu grupo. Muy buenas palabras, todo muy bonito. Si el convenio aquel no estaba firmado, que es que me da igual, que los convenios con el gobierno de Aragón se tienen que renovar año a año. Los convenios no se firman y ya están firmados para siempre. Es el gobierno de Aragón el que lo tiene que llevar a su consejo de gobierno y aprobarlo. Si no les gustaba aquel convenio, que nos hubieran planteado otro, pero es que no les gustaba ni aquel ni uno nuevo. Yo no he tenido ningún otro convenio encima de la mesa para firmar. ¿Verdad? Me parece muy sorprendente que, en fin, que pretenda sacar pecho con este tema. Porque, Alberto, con otros temas podríamos a lo mejor, pues lo veo de una manera, tú lo ves de otra, pero con este tema, que es que no nos dan ni un euro más que para el festival, que el gobierno de España, que gobierna el Partido Popular en España, Alberto, el gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura y de Filmoteca Española, 20.000 euros todos los años para financiar el festival. Me descubro el sombrero, le doy las gracias siempre, pero el gobierno de Aragón no. Y lo tengo que explicar yo. No, lo tiene que explicar la consejera de Cultura y el director general de Cultura. Cuando ellos lo expliquen y den las razones, pues yo no tengo ningún inconveniente. Pero mientras tanto, a mí no se me ríen más en la cara. Pero no a mí, José Ramón Ibáñez. Yo soy el alcalde de Calanda y estoy representando al pueblo de Calanda. Y no se nos puede tratar como se nos ha tratado, que ha dicho que sí. Nos han dicho que iban a entrar en el patronato. Hay actas de este pleno donde la portavoz del PAR, entonces María Herrero, dice que a ella le han asegurado que el gobierno de Aragón va a entrar en el patronato de la fundación. De esto hace, pues, un año. Y eso es lo que hay, Alberto, de verdad. Yo creo que sería mucho más conveniente que todos los concejales del entorno de Galanda empujáramos en la misma dirección y no que entremos aquí, que si tú, que si yo, que si los míos son más guapos o más feos. Yo con los míos nunca he dicho que fuera fácil, pero se firmó un convenio, 9.000 euros. 9.000 euros, ¿eh? 1,5 millones de pesetas, cuando se empezó. La Diputación Provincial, el Gobierno de Aragón, la Caja Rural de Teruel y el Ayuntamiento de Calanda. Me costó sangre, sudor y lágrimas, pero bueno, se consiguió eso. Y luego había subvenciones puntuales a las que teníamos acceso. Desde que gobierna el Partido Popular, 0 euros. Y eso no se puede ni interpretar, ni discutir, ni decir que antes se hacía más o menos. Yo te digo, lo de antes a mí me parece todo estupendo, pero los que gobiernan ahora, igual que nosotros, gobernamos aquí y tenemos que solucionar los problemas hoy y mañana. Lo que hicieran otros antes de ayer, a mí me parece todo estupendo. Pero la situación es la que es, y el gobierno de Aragón, por la causa que sea, que no me la ha explicado y parece ser que no tiene ni idea de explicármela, no nos dice por qué no quiere apoyar el centro Buñuel de Calanda. Eso es lo que hay. No, a mí, tráeme un convenio. Que diga que el gobierno de Aragón va a poner 6.000, 8.000, 20.000, los que pueda. Tráemelo, el convenio, y lo estudiaremos y seguramente lo firmaremos. Pero lo que se nos dijo es que iba a entrar a formar parte del patronato. Y yo no sé qué es lo que hay que hacer para que entre a formar parte del patronato. Porque yo, es que después de 3 o 4 reuniones con el director general, con el señor Vadillo, le hemos llamado por teléfono la concejal responsable del CBC y yo mismo 17.000 veces. Y hemos hablado con su secretaria,
con el señor director general, no está, está de viaje, no ha venido, se ha ido, ya volverá, ni nos ha devuelto las llamadas. Y eso es lo que hay, Alberto, no hay ni más ni menos. Y eso, perdona que te diga, pero es que no es interpretable. Independientemente de que cuando se hizo el CBC, lo hiciera quien lo hiciera, todo eso es fantástico, ya lo sabemos. Y la historia yo me la conozco, soy ya mayor y entré en este ayuntamiento en el 83. El centenario de Buñol fue en el 2000. O sea, fíjate si me lo sé todo. Pero ahora tenemos un problema. Y por, insisto, si por el gobierno de Aragón fuera, el centro de Buñol estaría cerrado. Porque si no fuera por la Caja Rural Provincial de Teruel y el Ayuntamiento de Galanda, que estamos poniendo todas, el centro estaría cerrado. Y, no, y esto no, yo creo que no da para más. Pero en fin, en cualquier caso, si alguien quiere intervenir de nuevo, yo no tengo inconveniente. Pues entonces pasaríamos a aprobar el punto quinto, que como estábamos, hemos dicho, al final hemos debatido el punto cuarto y el quinto, porque el que hablaba del centro de Buñol era el cuarto, el quinto era el de las jornadas nacionales, pero lo que tenemos que votar es el convenio con la comarca del Bajo Aragón para financiar la celebración de las 29 jornadas nacionales de exaltación del tambor y el bombo. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes queda aprobado y pasamos al punto sexto. Aprobar la cuenta general del presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales, ejercicio 2012. Señor secretario. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 25 de septiembre. Por la intervención se ha procedido a la lectura de la cuenta general del Instituto Municipal de Servicios Sociales correspondiente al ejercicio 2012, con los documentos justificativos que la integran y que ha sido rendida por la Presidencia. En vista de lo cual, esta comisión, habiéndola examinado y deliberado previamente, por unanimidad de los asistentes dictamina. Primero, informar favorablemente la cuenta general del presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales correspondiente al ejercicio 2012. Segundo, se exponga al público durante 15 días para que durante ese plazo y 8 días más se admitan las reclamaciones, reparos y observaciones que puedan formularse por escrito. Tercero, en caso de que se produzca alguna reclamación, reparo u observación, esta comisión estudiará las que se presenten y emitirá un nuevo dictamen que elevará al Pleno de la Corporación. Y cuarto, si no se produjera ninguna reclamación, se elevará al Pleno de la Corporación el presente dictamen a fin de que se emita la resolución que proceda. Pues bien, ha permanecido expuesto al público y durante el plazo correspondiente no se han presentado alegaciones. Gracias. Constantino, Jesús, Pascual, ¿no? Alberto, Juli. Buenas tardes. Pues sí, como ha explicado el secretario, simplemente es un mero trámite porque, como bien ha explicado, hace 2 meses ya aprobamos en la Junta del Instituto Municipal de Servicios Sociales, posteriormente la Comisión de Hacienda, y se ha publicado también en el boletín oficial sin que haya habido ninguna reclamación. Entonces, pues en principio agradecer a los dos grupos políticos la aprobación por unanimidad que se ha producido. Decirles que sigamos trabajando en esta dirección, creo que lo estamos haciendo bien. Yo así lo he solicitado en la legislatura anterior. Pues la verdad es que trabajamos muy a gusto. Creo que eso ha redundado en beneficio del centro residencial y de los ancianos. Y también sí que me gustaría, pues bueno, en la medida que podamos, instar al Gobierno de Aragón para que no se retrase tanto en el pago de las plazas, porque eso lo que nos crea, como explicamos en el pleno anterior, es un desfase de tesorería que podríamos sacar los resultados a final del año mucho mejores. Sin embargo, tenemos que ir pues agua al cuello con la cuenta de crédito, con los proveedores, en fin, en la medida que se pueda, que acelere el pago de las plazas concertadas. Por mi parte, nada más, agradecer el voto favorable. Nada más, muchas gracias. Muy bien, Juli, gracias. Yo, con que no se retrasen más, ya casi me daría por satisfecho, pero vamos, haces bien en recordarlo. Pues entonces, si os parece, votamos el punto sexto, aprobar la cuenta general del presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales 2012. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes, queda aprobado. Punto número 7, resoluciones de la alcaldía. Supongo que todos los concejales lo habréis recibido con la convocatoria. No hay ninguna observación al respecto. Pues pasaríamos al punto 8, informes de la alcaldía. Y en este sentido, bueno, quiero informar
que ya se ha constituido la comisión organizadora de las 29 jornadas nacionales de exaltación del tambor y el bombo, a celebrar en Calanda los días 20, 21 y 22, creo que es de marzo, 21, 22 y 23. Y bueno, pues agradecer a las personas que no forman parte de la corporación, especialmente, estamos representantes de los tres grupos de la corporación, a los que lógicamente también les quiero agradecer su interés y su participación, pero agradecer fundamentalmente pues a Julio Ramos como presidente de la coordinadora de Semana Santa de Calanda, que es otro de los miembros de la comisión, y a Juan Herrero, que nos acompaña aquí hoy, que también es otra de las personas porque decidimos que nos ayudara en este evento, porque es alguien que conoce perfectamente, ha participado en todas, prácticamente en todas las jornadas nacionales que ha habido desde que Calanda asiste a ellas, y entendíamos que era fundamental también su aportación en esa comisión, que ya digo, hemos empezado a trabajar. Y en ese sentido informar también que el sábado próximo, el día 30, se reúne en Calanda el consorcio. Todos los miembros del consorcio nacional van a visitar Calanda y, digamos, es ya el pistoletazo de salida, por decirlo de alguna forma, de la celebración de las jornadas. Y, lógicamente, lo comentamos en la reunión de la comisión organizadora, pero además de los miembros del consorcio, Calanda todavía no somos miembros del consorcio, miembros natos, porque solamente forman parte del consorcio aquellos municipios que ya han organizado alguna vez unas jornadas nacionales. Nosotros empezaremos a formar parte, supongo, a partir de la organización de las nuestras el año que viene, pero digo, va a ser ya una primera toma de contacto, van a venir representantes de todos los municipios y de todas las asociaciones tamboristas, y bueno, vamos a ser ya la primera piedra de toque de contacto con todas estas personas. Y como decía, pues además de los miembros natos del consorcio, hemos decidido que los miembros de la comisión organizadora de Calanda participen también en esa reunión, que probablemente sea en este mismo salón. También comunicar que la semana pasada, creo que hace justo una semana, el viernes pasado, tuvimos también la primera reunión que se celebró en Calanda de las jornadas de la ruta del tambor y el bombo, con la ruta del tambor y el bombo. Se eligió el cartel, que ya se ha hecho público, el cartel de la ruta para este año, porque, como es costumbre en la ruta, en el municipio donde se van a hacer las jornadas ese año, pues todas las reuniones del órgano de dirección de la ruta, de la junta económica que formamos los alcaldes y de la otra junta en la que forman parte el resto de colectivos, pues se hace en el municipio, y también fue la primera que tuvimos aquí en Calanda, y supongo que seguiremos pues a principios de año, lógicamente, teniendo más. Y ya dije ahí en esa reunión, y también lo quiero decir hoy, que por más de que hayamos decidido celebrar en el mismo año las jornadas nacionales y las jornadas de la ruta, para Calanda son tan importantes como mínimo las jornadas de la ruta como las nacionales. No queremos que nadie piense que al decidir organizar las nacionales y las de la ruta no las íbamos a tomar un poco, pues no en serio, ¿no? Y así se lo transmití a todos los miembros de la ruta, porque ya digo, entiendo que para la ruta del tambor, pues la jornada de convivencia importante es la nuestra, independientemente de que las nacionales pues tienen otro tipo de repercusión y tienen otro tipo de ambiente y tienen otro tipo de connotaciones, pero yo creo, sinceramente, que las de la ruta del tambor y el bombo, las nuestras, son las que tenemos que cuidar, tenemos que mimar, y queremos hacer también una jornada pues como se merece y como hacen todo el resto de municipios de la ruta. También quería comentar, antes de ayer, si no recuerdo mal, tuvimos reunión en la Comisión de Hacienda, tocaba en este momento ver las ordenanzas fiscales para el año que viene, y este equipo de gobierno hemos mantenido siempre como criterio, con el tema de las ordenanzas fiscales, la aplicación del índice de precios al consumo, del IPC. Y a veces hay quien se puede confundir, porque cuando se decide aplicar el IPC no se trata de subir. Si sube el IPC, pues se sube en el mismo porcentaje. Pero nosotros siempre hemos entendido que eso no es subir los impuestos, sino dejarlos y aplicar el IPC. Este año el IPC de referencia, septiembre a septiembre, que es el que se emplea para estas cuestiones, nos informó el secretario que era el 0,3%. Entonces hemos decidido que ese 0,3% lo vamos a dejar ahí, digamos, en suspenso. Sabemos que el índice de precios al consumo ha subido el 0,3, pero lo que hemos propuesto, y todos los grupos han asumido, es que no se van a tocar las ordenanzas fiscales para el año 2014, o sea, se van a mantener con la cuantía que han tenido en el año 2013,
y ya veremos en el 2014, perdón, en el, para el 2014, y ya veremos en el 2014, cuando tengamos que hablar de las del 2015, pues según la evolución del IPC, tomaremos la decisión. Pero ya adelanto que lo que propondré, como mi criterio ha sido aplicar el IPC, si finalmente el IPC acaba bajando, pues eso quiere decir que los precios han bajado, y si los precios han bajado, como la idea que tiene este equipo de gobierno es mantener los ingresos, pues lo que propondremos será que se aplique el IPC. Y si el IPC ha bajado un 1%, ha bajado un 1,5%, ha bajado lo que sea, pues eso será lo que propondremos en su momento. Porque hay que diferenciar entre subir el IPC y solo aplicar el IPC cuando sube y no aplicarlo cuando baja. Nuestro criterio es aplicarlo cuando sube y cuando baja. En cualquier caso, lo que sí que también, como ya he dicho cuando hemos visto el convenio de colaboración para la escuela infantil, ya lo he anunciado entonces, se está trabajando por parte de la concejal responsable en ver exactamente las cuentas, los gastos que tenemos, la subvención que hemos tenido este año, y en cuanto lo tengamos claro, pues haremos una propuesta que ya he anunciado y aseguro que será a la baja, pero no sabemos todavía en qué cuantía, que empezarán a pagar las familias a partir del 1 de enero de 2014. La cuota de la escuela infantil se bajará en función del resultado económico de este ejercicio. También quería comentar, que se me olvidaba antes en el punto anterior, cuando ha comentado Alberto Herrero, el portavoz del Grupo Popular, lo de los 100.000 euros de la Diputación. Alberto, eso es el sustitutivo, por llamarlo de alguna forma, de lo que eran los planes provinciales de Diputación Provincial. El Ayuntamiento de Calanda venía recibiendo en torno a 250, 260.000 euros de planes provinciales de la Diputación Provincial, que el año 2012 fueron 55.000 o 56.000, y en el año 2013 han sido 111.000, para ser más exactos. No eran 100.000, sino 111.000. Por lo tanto, no nos pidas que después de una rebaja de más del 50%, encima parte de eso lo dediquemos al CBC. En todo caso, si el Grupo Popular nos propone eso para el año que viene, pues nos tendrá que decir a su vez de dónde quitamos, si en lugar de sacar el mini plan este de obras, que también quería informar, que ya están adjudicadas y se van a ejecutar en lo que queda de año y principio del año que viene, con empresas de la localidad, pues si en vez de dedicarlo a eso, lo dedicamos al CRC. Pero lo tendremos que hablar y lo tendremos que decir entre todos, y alguien lo tendrá que proponer. En cualquier caso, como decía, en cuanto al plan de obras municipal, que hemos hecho con una parte de esos 100.000 euros, lamentar, de verdad, sinceramente, que invitamos a todas las empresas de la construcción de Calanda, y son muchas, entre autónomos y pequeñas y medianas empresas. Desgraciadamente solo se presentaron 3 empresas, de los yo creo que debían estar invitados en torno a 20, y solo se presentaron 3, y desgraciadamente uno de los 3 fuera de plazo, por lo tanto solamente pudimos adjudicar a 2 empresas de Calanda estas obras. Nos hubiera gustado que hubiera habido más participación, pero en fin, no sé exactamente cuál es la razón, pero ya digo, como tenemos intención de en años sucesivos pues seguir haciendo, si podemos, estas pequeñas obras con las empresas de Calanda, pues a ver si conseguimos que se animen los autónomos y pequeñas empresas para que puedan hacer alguna obra, que ya digo, son 55 o 60 mil euros lo que hemos sacado a concurso, pero que entendemos que en la situación actual, pues a alguna empresa le puede venir bien para, por lo menos, aguantar este tercer trimestre del año. Y, finalmente, también quería decir, el pleno pasado, también el portavoz del Grupo Popular hizo una pregunta en cuanto al estado en que se encuentra la zona recreativa de Los Arcos. Tal como dije, don Alberto Herrero informa de que ha recibido una queja sobre el estado en que se encuentra la zona de ocio situada en el paraje de Los Arcos. Yo ya dije que se iba a transmitir al día siguiente a la Brigada Municipal, y además la concejal responsable de Medio Ambiente, Isabel Barberán, al día siguiente estuvo visitando ese entorno, y a mí tanto el encargado de la Brigada Municipal como la concejal me transmitió que aquello estaba en perfectas condiciones. Por lo tanto, entiendo que el informante del Grupo Popular pues debía estar mal informado, porque, ya digo, así se lo transmití además al portavoz del Grupo Popular al día siguiente, cuando hicimos la comprobación. El único problema que tiene esa zona, bajo mi punto de vista, es que hay un mobiliario urbano, pero que es madera de esta, que está tratada para estar a la intemperie, y que, bueno, yo no sé si al año que viene o cuando podamos, a lo mejor sería bueno darle, pero en principio esa madera se supone que es para estar ahí y que no hace falta tratarla, pero bueno, el resto pues estaba todo como está siempre, limpio y en perfectas
condiciones. Y por mi parte, si algún, no sé si algún concejal delegado quiere decir algo, pues este sería el momento. Manuel Pascual. Manuel Pascual, supongo que todos sabemos que es el concejal delegado de Comercio y Turismo desde que tomó posesión de la corporación. Bueno, simplemente informar de un par de cosas como concejal de Comercio. Una es que solicité una reunión con la Asociación de Comerciantes, simplemente para, pues para presentarme y para pedirles que nos pidieran cualquier cosa que necesitaran y dar nuestro apoyo como concejalía a sus inquietudes en estos momentos, que la verdad es que el tema del comercio está pasando por muy malos momentos. Que menos que intentar oír e intentar a ver cuáles son sus inquietudes. Y en principio está prevista para el día 10 y esa misma reunión la vamos a hacer conjuntamente con el alcalde y con Maribel. Entonces, pues simplemente informaros que una vez tengamos, nos trasladen sus solicitudes o sus inquietudes, las trasladaremos aquí. Luego, pues a raíz de esto, sí que hay, me llegaron también unas inquietudes también por parte de unos comerciantes y vecinos de la zona de la Plaza San Miguel con respecto a intentar de limitar un poco la velocidad en ese tramo, pues puesto que está el parque infantil y sobre todo en el tema del verano. Los niños salen y algunos conductores pues no usan el sentido común y pasan pues como pasan. Entonces ellos se trasladó aquí a este ayuntamiento. El alcalde ya me ha comentado que él tiene también esa misma solicitud hace unos días también. Yo me comprometí a trasladarlo al ayuntamiento y simplemente pues decirles que ya se tiene en cuenta ese tema, que parece ser que se van a encargar algún tipo de señal. Ellos parece ser que algunos pedían algún tipo de vado, eso parece que no es viable ahora mismo, pero sí que colocar unas señales y sobre todo concienciar a los conductores, concienciarnos todos de que por el pueblo no se puede ir como se van algunas personas, porque podemos lamentar algún accidente y en esa zona pues todos sabemos que es un parque infantil que ha tenido muy buena acogida. Hay mucha gente, hay muchos niños y hay que pensar que detrás de un balón va un niño siempre. Simplemente pues trasladar esa inquietud de los comerciantes. Ya pues si el alcalde tiene algún dato más que nos lo explique. Y en cuanto al tema de turismo, también informaros que el día 28 asistimos a una jornada en Alcoriza. Sobre gestión de centros de interpretación y espacios expositivos. Nos desplazaremos allí el técnico de cultura, creo que una trabajadora del centro y yo como concejal de turismo. Y bueno, el hecho de asistir es porque creo que algo de ahí se puede sacar para luego aplicar aquí en Calanda, en plan de una especie de ruta turística, de mejorar el centro. De mejor, simplemente recoger ideas para poderlas trasladarlas aquí al ayuntamiento. Una vez hemos estado allí, en el siguiente pleno pues informaré si hay alguna cosa que aquí se puede aplicar y bueno, qué tal fue la reunión. Por mi parte nada más. Muy bien. Jesús. Buenas noches de nuevo. Bueno, yo informar sobre las dos delegaciones que tengo. Una y prioritaria en estos momentos también es el centenario de la Plaza de Toros, el cual pues el compromiso nuestro era durante este mes de noviembre constituir la comisión, que en ello estamos, pero informaros de los dos pasos previos que se han realizado. Uno fue, digamos, la renegociación del contrato con el empresario para realzar más la Feria Taurina durante el 2014, ya explicado aquí, no voy a reiterarlo, pero la otra es reciente, es de este lunes, y fue la visita con el personal técnico de este ayuntamiento, miembros de la Peña Taurina,
y yo como concejal delegado a la Plaza de Toros para ver las deficiencias del inmueble, que son muchas, pero digamos tampoco graves, y encargar a la técnica municipal una memoria de actuaciones, las cuales entre todos tendremos que priorizar, y allí donde llegue el presupuesto y si podemos conseguir alguna financiación extra para este evento, realizar alguna obra que sí que hay alguna urgente en cuanto a filtraciones de agua y tal, otras no tanto, pero creo que merece el acontecimiento un esfuerzo por llegar a la Feria del Pilar con el inmueble, digamos, a la altura de las circunstancias. Eso por una parte. Y segundo, la maquinaria de la comarca va a venir por fin, dado que no ha podido venir antes por las inclemencias climatológicas, va a venir a arreglar los caminos rurales hasta final de año. Entonces, decir que, bueno, hemos comentado ya en alguna comisión que este año nos vamos a centrar en los polígonos 22 y 21, que para que nos entendamos es la zona de la carretera Andorra, que hace muchos años donde no ha habido ninguna actuación, pero también vamos a actuar, también, digamos, con motivo de las jornadas nacionales en inmuebles públicos del ayuntamiento, para adecuarlos para zonas de aparcamiento de autocares en la zona del polideportivo. Allí tenemos bastantes terreno allí. En las jornadas se ha comentado la necesidad de hacer esto y vamos a aprovechar para eso. Y por último, la tercera prioridad de las máquinas, pues son las solicitudes de la ciudadanía, porque en fin, yo considero que ni los bares ni ningún sitio son foros para solicitar nada. Y insto a tanto a cooperativas como a particulares a que el que tenga alguna sugerencia o quiera alguna mejora que lo haga por escrito, se valoran, se priorizan y se actúa. Hay algunas, ya veremos a ver el tiempo que viene, cómo se puede hacer, pero vamos, esas son las prioridades comentadas en alguna comisión ya de agricultura. Nada más. Muy bien, muchas gracias a los dos. Yo aclarar con el tema de la Asociación de Comerciantes, que bueno, no tengo ninguna duda, lógicamente, que va a ser positivo que haya un concejal delegado de esa materia, pero como con el resto de cuestiones del ayuntamiento, cuando no hay concejal delegado, el alcalde es el que tiene las delegaciones, y yo no solo con la Asociación de Comerciantes, sino con todas las asociaciones de Calanda, deportivas, culturales y la de comerciantes, me comprometí con ellas a reunirme periódicamente, y así lo estoy haciendo. Ya creo que vamos por la tercera reunión de esta legislatura, aproximadamente una vez al año me reúno con todas las asociaciones y especialmente con la relación de comerciantes, de comercio, industria y servicios. Tenemos muy buena relación y fruto de ella, pues en el mes de agosto de 2013 recibí dos escritos de la presidenta, de Leticia Urrios, en la que me comentaba en una que habían detectado que había algunos vendedores ambulantes por el pueblo fuera de los días de venta ambulante que tenemos estipulados, de los que van con los camiones por las calles recorriendo. Y como también desde que soy alcalde decidí que todas las instancias, me gusta que todo el mundo plantee las cosas por escrito, y como las plantean por escrito, pues me gusta responderles por escrito. Y el 10 de octubre le contesté a la instancia esta de 30 de agosto, en el que decía que los horarios de venta ambulante están señalizados, está en la entrada del pueblo, está prohibida la venta ambulante excepto los días establecidos, y que desde el ayuntamiento le solicitábamos la colaboración de los comerciantes para que a través del auxiliar de policía local, cuando vean a alguien, y me consta que ya ha habido alguna actuación desde esta instancia hasta el momento. Y también con la misma fecha de 30 de agosto, también desde la asociación, se nos decía que desde algunos establecimientos pertenecientes a nuestra asociación de la calle San Miguel nos han hecho llegar la preocupación por el exceso de velocidad con que algunos coches y motos transitan por esta zona de la población. Como ha dicho Manuel Pascual, hay terrazas, hay un parque infantil y la gente que transita por la calle para hacer las compras, y nos planteaban que diéramos alguna solución. También por escrito, en este caso el 30 de septiembre, pues le contestaba que, estudiada la instancia presentada por la asociación, le comunico que se va a proceder a señalizar la zona para indicar la velocidad máxima a la que se puede circular
por el centro de la población y que, pues lógicamente, que estamos abiertos a cualquier otra sugerencia. Y en ese sentido decir que hemos procedido a encargar señales de, vamos a limitar la velocidad en todo lo que es el casco urbano a 30 por hora. Eso sí, quiero advertir, y porque me gustaría, porque todos estos problemas, a mí me gustaría que se resolvieran más por la vía de, pues, de la ciudadanía, de que la gente fuera, como decía antes el concejal, pues que no vayan por las calles a 60 por hora ni a 80, como van algunos, que los que tienen mascotas, tienen perros y gatos, pues los excrementos los recogieran, en fin, que los chicos con las bicicletas pues no se salten los stops en las esquinas, pero al fin y al cabo, pues lógicamente vivimos en un pueblo y todos sabemos que esas cuestiones, pues es cuestión de irlas trabajando, de que cuidemos el mobiliario urbano, que cuidemos el medio ambiente, y es más cuestión de que entre todos pues hagamos una labor educativa y finalmente yo creo que lo conseguiremos. Pero en cualquier caso, pues vamos a poner que esté limitada la velocidad a 30 kilómetros hora en todo lo que es el casco urbano. Yo lo que no sé, pero vamos, el día que nos reunamos con la asociación, yo lo que sí que les pediré es que, lógicamente, si desde la asociación nos reclaman algo al ayuntamiento y desde el ayuntamiento les contestamos por escrito, pues a los comerciantes que han hecho la solicitud inicial, pues desde la asociación que se les comuniquen, claro, porque a lo mejor hemos contestado a la asociación, pero si desde la asociación al comerciante no le han trasladado el acuerdo del ayuntamiento, pues probablemente por ahí pueda venir lo que te han comentado a ti, ¿no? Pero en fin, en cualquier caso, ya digo, creo que el tema lo tenemos bastante bien enfocado, afortunadamente con todas las asociaciones del municipio, que no me canso nunca de repetir, porque es verdad, porque lo pienso, que son una maravilla, que son fundamentales, que Calanda, sin ese tejido asociativo de todo tipo, cultural, deportivo y de comercio y servicios, pues no sería ni mucho menos lo que es, y por lo tanto le estamos muy agradecidos desde el ayuntamiento, y si no hacemos más por ellos es porque sencillamente porque no podemos y porque tenemos las limitaciones económicas que tenemos, pero aún así, yo, vamos, así me lo transmiten por lo menos en las reuniones que tenemos, que ahora nos vamos del pleno, nos iremos a reunirnos con la asociación Luis Buñuel, ayer estuvimos con las amas de casa y normalmente pues lo entienden, incluso creemos, por lo menos así nos lo transmiten, que están suficientemente satisfechos, aunque lógicamente siempre sería necesario más. Ningún concejal delegado quiere hacer uso de la palabra, pues pasaríamos al punto número 9, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta, Alberto? Sí, buenas de nuevo, otra vez. Bueno, sí, yo lo que queríamos preguntar desde este grupo es a raíz de los problemas suscitados en cuanto a la contratación y ejecución de la obra del polígono industrial. Hace ya unos días, más concretamente para el 24 de octubre, se solicitó por parte de este grupo, bueno, al final de todos los miembros de la mesa de contratación, una reunión en la cual asistió la dirección de obra. En ella constató los problemas existentes, realizó una orden de paralización de esta obra. Posteriormente quisimos reunirnos, y así lo hicimos, con el redactor del proyecto inicial, en el cual constató todo este tipo de problemas. Han pasado, estamos ya a 22 de noviembre, sé que ha habido algún informe de la dirección de obra que ha llegado, pero nosotros como miembro de la mesa y como grupo, pues si ha habido algún avance al respecto, cómo está, si ha habido algún movimiento o cómo se está desarrollando en este caso. No, simplemente eso. Entonces, la pregunta concreta, ¿cuál es? ¿Cómo está? Sí, la situación, pues que a fecha de hoy, que llevamos desde la última reunión que tuvimos, que era del 31 de octubre, que hoy estamos pues a 22, creo que es, ¿qué ha pasado? ¿La obra está paralizada? ¿Está adjudicada? ¿Cómo...? En fin, yo, Alberto, hay veces que me sorprendes un poquito, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No pasa nada. Yo creo que el Grupo Popular y el Grupo del Partido Aragonés, y a lo mejor más que el Grupo Socialista, porque como lo llevo yo directamente, quizá tenga menos información algunos compañeros míos que la que tenéis vosotros. Y yo creo que el tema está tal como se quedó en la reunión, no ha habido ninguna, yo no sé si después ha llegado algo, en todo caso el secretario será el que lo dirá, pero que no tienes más que pasar por la oficina del ayuntamiento y pedirnos el último papel que ha llegado, que sabes que tienes acceso a todo. Lo que, tal como se quedó en aquellas, después de aquellas dos reuniones, lo que sí que hemos hecho ha sido ponernos en contacto
con otros técnicos, porque seguimos sin compartir. Yo creo que la mayoría, yo creo que todos los miembros de la mesa de contratación seguimos sin compartir al 100% al menos los criterios de la dirección de obra, que fue una dirección de obra que nos ha caído así un poco del cielo, que una obra que una dirección de obra que sacábamos por 40.000 euros o 45.000 nos hizo una oferta de 11.000 euros. Lógicamente se la adjudicamos a ellos y que desde el primer día lo único que han hecho ha sido poner problemas y decir que la obra no se puede ejecutar. Ante esa situación lo que decidimos, ya digo, creo que todos los concejales de la comisión y los de la miembra de la mesa de contratación, es que íbamos a recabar un informe de otro técnico para que nos dijera si realmente tienen razón o no tienen razón la dirección de obra. Eso el señor secretario me consta que sí que lo ha hecho, y el lunes, no me gusta mentir, pero no sé muy bien en qué día estoy, creo que fue el lunes de esta semana, tuvimos una reunión con Ignacio Pemán y con un ingeniero de caminos. Ignacio Pemán es abogado, ha trabajado con este ayuntamiento, yo creo que lo conocemos todos en temas de expropiaciones y en temas complicados de urbanismo, y con un ingeniero de caminos que vino con él, que no recuerdo el nombre ahora en estos momentos. Y estamos esperando pues que nos hagan ese informe, y en cuanto tengamos el informe, pues lógicamente, como hacemos siempre con todo, os lo pasaremos a todos los concejales y a los miembros de la Comisión de Urbanismo y de Contratación, para que finalmente podamos decidir. En cuanto a la paralización de las obras, también lo comentamos en aquellas reuniones, la dirección de obra ha mandado parar la obra, sin aportar a nuestro juicio, a juicio del secretario, la documentación suficiente para hacerlo. Y el ayuntamiento le hemos contestado que no sabemos si está bien paralizada la obra o no, que ellos han tomado la decisión de paralizarla y allá ellos. Y el contratista, por lo que entiendo yo, porque veo que la máquina está parada allí hace tiempo, pues la obra está parada. Pero ya digo, la paralización no ha sido por parte del promotor, por parte del ayuntamiento, sino por parte de la dirección de obra, que ya veremos en su día si, bueno, si la han parado y está bien parada, pues no pasará nada, pero si por alguna razón pudiéramos demostrar que no era necesario paralizar la obra, pues los responsables y los que tendrán que hacerse cargo de demandas que se puedan hacer por parte de la constructora, pues será la dirección de obra, que es la que unilateralmente ha decidido que se paralice la obra. Y eso es todo, Alberto, pero te digo, creo que es lo mismo que sabemos, y no hay, en principio no hay nada más, ni tenemos la más mínima intención de cualquier novedad que haya no explicarosla y no ponerla en conocimiento de todos, que es lo que he hecho siempre y así seguiré hasta el final. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? ¿No? Pues si no hay ningún ruego, ninguna pregunta más, se levanta la sesión.